yo creo que sí es para tanto. Con aplauso, porque empezamos un nuevo capítulo. Wow, siempre con aplauso. El último de esta... No, si no aplaudes no puede ser parte de No es para tanto. Ahí está. Vamos. No es para tanto al aire, día viernes. Estamos contentos porque están pasando muchas cosas. ¿Oíste buena la presentación del programa? Estamos contentos porque viene, sí. No porque pasa porque muchas es viernes, cosas. Viernes, pero también porque pasan muchas cosas. Hoy día tuvimos el sorteo de Champions de cuartos de final. Tan entretenidas las llaves. Hay mucha música rondeando acá la capital de nuestro país. Es. Así que vamos a poner en práctica nuestras voces, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. Sí. Y también porque se viene una nueva fecha del fútbol chileno, bueno, y por otras cosas también. Gonza, querido, ¿cómo va? Bien, es el día del sueño hoy día al final. Eso, ¿no? Jorge, ¿o no? Hoy es el día del sueño, finalmente ya. Hoy es el día del sueño. Durante, en la pauta lo tiramos 4 veces hasta que la chuntamos. El día de hoy es el día del sueño, así que vamos a estar contando diferentes cosas. ¿Nos gusta dormir? Sí. Yo... ¿Sí o no? Podríamos ordenar los placeres de la vida, pero el horario no lo va, no lo permite. Ya, pero exacto. Ese te lo puedes orden. Saltar. Pero, ¿qué tú prefieres, dormir o comer? Yo prefiero comer. Okay. Yo voy a decir que yo prefiero comer que dormir. De todas maneras, soy un convencidísimo. Prefiero comer, sin duda. ¿Tú? Es difícil. Es muy difícil esa. Ahí no, podría decir, pero dormir es... Impagable. No sé, es inexplicable. Pensaba en que si no duermo estoy mal genio, pero si es que no como también estoy mal genio. Pero dormir mal condiciona todo. Condiciona el y día. Y soy de los que se queda dormido tarde, tengo insomnio, me cuesta dormir, me duermo tarde, nunca antes de la 1 de la mañana. No puedo dormir antes de la 1 de la mañana. ¿Pero qué hora te levantas? Esa es la clave. No, es que es muy variado, depende de mi día de trabajo. Pero no tengo un orden, no me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Hay días que me levanto a las 7, otro a las 8, otro a las 9, claro. a la 1. Pero siempre despierto con sueño. ¿A ustedes no les pasa? Porque... Sí, porque tiene que ver con el REM. Tú has estudiado mucho el sueño, ¿sabes? Sí. De lo que te estoy hablando. No me mires con esa cara. ¿El REM qué es? Es como la capacidad del sueño profundo. Porque sí, en realidad tú tienes como fases. Diferentes claro. Fases del sueño. Bueno, yo, ¿no? A la fase de sueño profundo o yo no entro o entro cuando estoy a punto de despertar. Claro. Porque despierto todos los días cagado de sueño. Sí. Sí, bueno, tú sabes que los relojes ahora inteligentes y todos son capaces de medirte las horas de sueño profundo que tienes, que son las que en realidad descansa. Por ejemplo, ¿tú eres de bostezar mucho en el día? Sí. Ya, eso porque le falta oxígeno a tu cerebro o falta de descanso, por ejemplo. Poco ronquido, mira. Por ejemplo. Poco ronquido. Pero no roncáis. No, es igual, es bueno. Ronco pocas veces, a cuenta gotas. Ya. Pero eso es lo que, bueno. No, eso es lo que uno cree sí. También. Claro, no, por uno, eso. No, uno también es, depende de lo que dice la señora o la polola, que es la que te escucha. Bueno, pero toda por la eso, noche. Si yo roncara mucho, no te me dirían. No me diría, ¿no? Oye, weón. Anda tan living, flaco, basta. Pieza, sí, ¿no? Basta. Al living, muchachos, al living. Pero yo creo que dormir y poder soñar profundo es uno de los grandes placeres de la yo vida. Yo envidio a la gente. Que conozco mucha. Que se puede dormir en cualquier parte. Que se sienta acá en el sillón antes de entrar a hacer un programa y se queda dormida. Sí. Que está en el auto y se queda dormida. A mí me ha pasado solamente con un sillón que en particular. Estaba en la sala de prensa de TVN. Quizá tú lo usaste alguna vez. Puede ser. De deportes. Deportes de TVN. Que ya no está el sillón. Había un sillón que la persona que se acostaba ahí se dormía. Ya. Podía ser la jefatura más alta o el practicante que llevaba un día. ¿Y a ti te pasó? Ahí. Ahí me dormí. Quizás tenía un olor especial. No sé, hay lugares algo tenía, mágicos. Algo tenía. Pero hay gente que se queda dormida en la playa. Dormir en eso la playa o la arena, imposible. Oye, saludemos a la gente. En YouTube ya nos están escribiendo un montón. La verdad es que la gente quiere participar de este debate. No, yo creo que quieren participar más del debate de las Champions. Pero igual, si quieren contarnos cómo duermen, no está mal. Le mandamos saludos a Kilian, a Nacho Ruiz, a Pablo Suárez. Hoy Pablo Suárez nos ha visto toda la semana. Sí. De Coquimbo. Aguante Pablito Suárez. Sí. Bien, Pablito. Sí, es el fan número 1. Dice Matías Armijo, curado ronco como tractor. Bueno, ahí se recupera y ahí llega el sueño profundo, claramente. ¿Te han dicho que curado ronca y más o es lo mismo? Sí. Puede ser. Sí. Puede. Yo creo que los hombres tienen ese mal. Yo creo que cuando se cuestan o se vuelven después de las 3:30 de la mañana. Uy. Pasa. ¿Qué? No escucho. ¿Qué fue ese está salto? Demasiado fuerte el... Necesito que me bajen de acá, si no, me lo voy a sacar. Ya. Pero pasa. Me rebelé. Pasa. ¿Cualquier cosa te digo yo?
pasa que uno cuando llega más tarde, uno dice, ¿sabes qué, Jorge? Sí, roncaste, sí, pero como una bestia ahora la noche, así que fuera. Ya, ¿y la siesta? Buena, buena, no, dormir. Mira, yo antes no dormía siesta y ahora con los años como que mi cuerpo me lo pide. Ahí aprendió a vivir como durmiendo siesta, ¿cachai? Sí. Como hay que depende de lo que vaya haciendo en el día a día. Sí. De repente, si tenía un poquito de tiempo en la tarde, dormí siesta y en verdad no, te reponí imposible. Y podías seguir hasta la noche. Pero lo que sí hacía de cuando trabajaba muy temprano y tenía 3 horas en la mañana, que no, mira, va pasando Gonzalo Jara. Grande. Ven, podría venir. Ven, Jara, ven. Ahí viene, viene. Viene Gonzalo, oye, viene, sí, Gonzalo, porque Jara. Pero bueno, en la mañana, 3 horas desbloqueada. Voy a preguntarle a Jara si rompe. Pijama. Si rompe. Si y me metía dentro de la cama o no. Pijama. Pijama y me dormía. O sea, dormía, cerraba las cortinas y dormía. Hola, Gonzalo. Venga, Gonzalito. Bienvenido a la casa de vidrio. Qué bien. Uy, qué rico está. Está rico acá. Qué agrado recibir un campeón de América acá. Bicampeón. Bicampeón de América. Y la boca te queda donde mismo. ¿Quieres estar arriba mío? ¿Cómo? No sé, háblale al micrófono así, porque si no... El empleado del mes quiero ser en este primer mes, así que te voy a entrevistar. Oye, espérate, voy a la U contra O'Higgins este fin de semana. Ese fue tu... ¿La trituradora estuviste o no? Sí, pues ese fue tu... ¿Tú eras refuerzo del 8-1? Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? Fue tu primer partido. Tengo una anécdota contigo ahí. ¿Sí? Que... De las que se pueden contar. No, mira... Yo me llevaba muy bien con el representante de Gonzalo Jara. Así es. Y yo cubría la U para otra cadena, la del Zorro. La del Zorro. Y yo todos los días le escribía, porque tú llegabas a la U por una teleserie larga. Exacto. Porque tú jugabas en Europa, no era fácil. Entonces un día que llegaba, el otro que no, y hasta que se hace. Y su representante me dice, Tito Silverman, me dice, va, ya. Llega este día al aeropuerto, llega, no sé, a las 2 de la tarde y va a salir por la puerta 7. Ya. Yo veo todos los periodistas en la puerta 4 y yo en la 7. Dije, solito, paisano. Voy a sacar a Jara solo, el refuerzo bombástico de la U. Sale por la puerta 4. No. Lo tienen todo. Así que venga. Pero no, no te la hice a propósito. No. Tú cambié de... Ahí te abordaron seguramente mucha gente. ¿Te has sentido cómodo aquí o no? Un mes cumpliste feliz ahora. No. Menos. ¿Cuánto ya hay? 2 semanas. Esta es mi segunda semana. Mira, ¿se te ha hecho, se te ha hecho largo? Pensé que llevaba 6 meses. No, pero. Todavía, no, todavía no. Pero no, feliz. Oye, pero en estas 2 semanas, ¿cuántos programas hiciste? He hecho todo. ¿Estáis durmiendo acá? Pero fuera de broma, lo que viví el otro día. Bueno, estaba con la Vero. Lo que viví el otro día en la previa fue bonito. Fue bonito porque me tocó vivirlo como jugador. Había hecho otra previa en TST, pero estar ahí en cancha, vivir el clásico, haberlo jugado en la U, en Colo-Colo, haber ganado, perdido, y ahora desde el otro lado se vive bonito. La... Oye, gente. Gonza, cuéntate una papita del post del 8-1 con BKHS. ¿Qué se dijeron en ese camarín? ¿Cómo estuvo ahí el festejo? ¿Se puede contar? Éramos el City. Éramos el City. No, pero es que se dio todo ese partido, son los partidos que... Empezaron perdiendo 1-0. Estadio lleno, estaba bonito, hacía mucho calor ese día, me acuerdo. Todo esto porque juega la U. Okay. Conferencia de prensa. Pero, pucha, es que... Mira, hay pocas veces que uno dice... Hay veces que juega bien, que juega mal, pero cuando uno habla de un entrenador y dice lo bien que trabaja y muchas veces no se ve reflejado en el resultado, la gente dice, no, esto hablaban porque... para quedar bien con el entrenador, pero era de las veces que... ¿Tú lo reportaste? Sí, todos lo dicen. Eran de las veces que... Hoy en día le pasa a la U. Hoy día todo habla bien del entrenador, cómo trabaja, cómo incentiva a los jugadores, y el resultado además se le da. Pero hay veces que no pasa, hay veces que... No sé, la pelota pega en el palo, no quiere entrar, el delantero se pierde el gol abajo el arco. Yo tengo varias teorías. De partida, que ahí el mercado a comienzo de año era al revés, te permitía 3 refuerzos. Exacto. Llegaste tú, Monzón y Fariña. Sí, y ahí. La idea de BKHS es difícil, creo yo. Es para un tipo de jugador muy específico y él tenía un plantel uruguayo. Entonces, sí, quería... O sea, quizá con los mercados al revés, porque después tiene el mercado que trae muchos jugadores, Boseyur, sí, Mora, Mata Fernández. Sí.
habría cambiado. ¿Se quiere, sí, Jarita? ¿Me quedo? ¿Te va a quedar asiento? Jarita quería ir a almorzar. Gracias, fregó. Gracias, Jarita. Era la hora del té. Cooperaste, Jara. Igual estaba ahí como Bielsa. Cooperaste, Jara. Está Pamela Díaz también. Era la hora del té. Mira, llegó la fiera, los traemos todos para acá. ¿Qué pasa, Pamela? Ahí está la fiera también. ¿Qué pasa, la modelo? Creo que ahí. El otro día la vi, estaba jugando pádel. Juega bien, dice. Dicen. Dicen, porque no la vi, la sí, vi jugando, sí, pero no vi. No me quedé mirando su juego. O sea, se metí solo la pata de los caballos, cara. Entendimos igual. ¿De qué estábamos hablando? De cómo trabajaba de Cachese. De cómo trabajaba. No, trabajaba muy bien. No dejaba nada al azar. Pero bueno, los resultados no se dan. Hay veces que los equipos. Estábamos hablando de eso también porque. Pellegrino, por ejemplo, estamos hablando de fútbol, podemos hablar de lo que tú quieras. Es que ahora es tu programa. Bienvenido a tu programa. No, estábamos hablando ahí un poco en pelota para. Llegó el Cachese. Oye, porque entró el Kramer. Claro. Se está metiendo los hinchalados, muchachos. No, estábamos hablando de. El de Sloyer. hincha Leverton, no, ahora que lo tenía acá. Estábamos hablando de Pellegrino, que en su pasada por la U no perdió ningún clásico. Y eso también le da estabilidad al club. Y entonces hoy día la U juega distinta, juega mejor, le gusta eso a la gente, pero Pellegrino ganaba empatada, después tuvo una muy mala racha, pero muchas veces no quiere decir que juegue mal o que no le gusta cómo juega la gente, pero hay entrenadores que sacan resultados, no existe la fórmula para... Claro. Tú igual crees que le dio una base para al mí club. Sí, después claro, tuvo una mala racha que la gente se queda con eso, el equipo no jugaba bien o no le gustaba, pero... creo que eso fue fundamental también. En cuanto a los clásicos, son golpe anímico muy grande. ¿Tenís libre el fin de semana o no? Sí, este fin de semana. Tú te estás cambiando, estabas viviendo en Serena. En Serena. Coquimbo, bro. En Coquimbo y te viniste acá. Sí. Y estás ahí armando. Sí, me estoy armando. O sea, vaya a tener un fin de semana yendo ahí a. El primer fin de semana, de hecho, voy al estadio. Mañana voy al estadio. Lleno, 35.000, todo bien, vendido. Bien, como tiene que ser. Así que bien, feliz. Tengo mi primer fin de semana libre en Santiago. No sé si es bueno o malo. Primero y último, si no te avisaron. No me han avisado todavía. Lollapalooza, ¿no? No soy muy... Yo creo que para ir a eso hay que ir en grupo. Sí. Yo pienso. Sí, pero sí, no, sí. No tengo... Mi grupo de amigos todavía no trabaja mucho, así que no... ¿Lo armamos en el canal? Ah, bueno. En el canal armemos un grupito y nos vamos... Empecemos a armarlo, entonces. Pero tenemos hasta el domingo. ¿Tenemos hasta el domingo? ¿Futbolera que te guste? Sí, ¿qué escuchabas? Ponte tú, cuando es que jugabas. A ver, yo soy... No tengo un... Escucho de todo. Pero me gusta más música electrónica. Eres del sur, de Concepción. Sí, los Charros Lomacos escucho. Hay ahí cuna de... Es una ciudad sí, me gusta de mucho rock. Los Bunker. Los tres. Y sobre eso los Prisioneros sí o sí suenan grupazo, en mi place. Grupazo, los totalmente. Y ahora van a tocar 27-28 en el Nacional. Sí, en el Nacional. No solo porque son los Bunkers, sino porque va a ser un concierto icónico. Son pocas las bandas chilenas que han llenado el Nacional. Por decir, casi ninguna, claro. Como los Prisioneros. A los dos días lo llenaron muy rápido. O sea, se agotaron las entradas muy, muy rápido. Feliz. Al del Santa Laura no pude ir, que fue el... Sí, estaba en La Serena, no pude ir. Pero estoy hoy día feliz. Oye, feliz. Si es que me. Cortito, si te quieres. Sí, no tengo problema. ¿En qué estabas? ¿Tengo TST, sí, estoy haciendo la hora. Estoy en entretiempo. Pasa que este ratito que me queda de las 4:30 a las 7 que empieza TST, voy a trabajar de Uber. No, de Uber. Y después vuelvo. Oye, pero estamos hablando del. Porque hoy es el Día Mundial del Sueño. Ah, sí. Y por lo que yo he escuchado acá en el canal, tú eres de esos que aprovecha esos minutitos para ver si puedes consolidar ahí el sueño. Un ratito entre programa y programa, ¿no? Sí, me gusta. De hecho, el otro día iba a ir al auto, pero no quise. Estaba ahí en el sillón. Sí, te vi. Sí, estaba dormitando. Entre viendo Champions y dormitando está. Pero ahora me imagino con la época también. Oiga, a propósito de Champions, el sorteo. Lo vi, sí, ¿y lo vi. ¿Qué opináis? ¿Cuáles para ti los mejores partidos de lo que hemos visto? Me imagino que hay uno que destaca por sobre el resto, pero los otros también son muy buenos. ¿Tenemos las llaves? Me encanta. ¿Las tenemos? Me derrito por Arsenal-Bayern Múnich. Mira. Creo que son dos equipos espejo que juegan a lo mismo. El City y Real Madrid. Ahí están. Juegan distinto.
El Dortmund, para mí pasa al Dortmund. El París pasa a Barcelona. ¿Quién sí. crees tú que, sí. que le gustó menos el sorteo? ¿A Carleto o a Pep? ¿Quién dijo? Yo creo que otra vez el Real Madrid, otra vez el City. Yo creo que al City le incomoda muchísimo un Real Madrid. Un Real Madrid que tiene el libreto, bueno, el City igual, pero el libreto del Real Madrid lo tiene más que aprendido y ya le hizo daño al City. Igual Real Madrid le tocó el peor sorteo posible. Porque, yo creo que sí. Sí, por las llaves, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Porque primero le tocó el City, que es el campeón. Los cuatro que van de ese lado son la peor llave que le puede haber tocado. Escucha esto, Real Madrid le tocó el City, que es el rival que nadie quiere enfrentar. Le tocó además de ese lado Arsenal, Bayern Múnich. Claro. Le tocó definir de visita. De visita. Que es diferente al Real Madrid definir de local con la mística que tiene. Total. Y además tiene cuatro jugadores apercibidos, como se dice, que son importantes. Ahora, el Cholo, siempre a los Cholos. Le tocó, clasificó relativamente justo y le tocó el mejor sorteo que le podría haber tocado. Pero hay karma igual, sí. Porque el Atlético Madrid salió primero de grupo y sí. había dos cucos que fueron segundo, París Saint Germain e Inter. Y el Atlético Madrid se bajó al Inter, que sí. es uno de los mejores equipos del mundo. Sí, totalmente. Entonces, ahora era justo, está bien, le tocó el... Pero tú dijiste Dortmund pasa. Sí, para mí sí. Pero por la forma en la que pasó. Pero es que por la forma... En la liga alemana, en la Bundesliga está primero. O sea, no primero, está segundo, pero viene mejor aspectado que el Atlético Madrid. Para mí, futbolísticamente, por lo que alcanzo a ver en la liga alemana. Pero para mí sí, esas son las claves. El París por ahí no está tan bien. Creo que el Barcelona puede hacer mucho más daño. Oye, podríamos, este programa, bueno, se queda en YouTube, qué sé yo, podríamos dejar registro de los cuatro, sí. qué pensamos, quiénes pasan. Ya. Y después cuando lo tengamos en abril. Me parece. Lo damos. Me parece. ¿Por dónde empezamos? Tengo que partir yo. Es sí. que siempre que parto yo no le veo una, pero voy yo. Yo creo que pasa. Es lo contrario. Sí, exacto. Lo que diga yo va a pasar exactamente todo lo contrario, pero vamos. Yo me la juego. Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City. Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal, ¿ya? Manchester City. Vamos, voy yo. Atlético de Madrid, PSG, Arsenal y Real Madrid. El mío, Dortmund, Barcelona, Arsenal y City. Yo, Atlético de Madrid, PSG, Arsenal. Y voy a tirar la... Quiero que gane Guardiola todo lo que juegue. Voy con la contra. Voy a jugar al Madrid. Bueno, todos estuvimos de acuerdo solo en uno, que fue el Arsenal. Claro. Los cuatro dijimos el Arsenal. Igual el Bayern. Estamos de acuerdo. Y aparte, el Arsenal viene muy bien. Yo veo este Arsenal y es ahora. Para el Arsenal es ahora la Champions. Pero el tema de la Champions igual es distinta porque sí, es no, muy pesa diferente. Mucho la historia. Sí, totalmente. Hay equipos sí. que saben jugar Champions sí. por más, da lo mismo el nivel que estén viviendo en su liga. Totalmente de acuerdo. Entonces, igual de hecho, es jugado. Es un pensando en el City es un equipo que ha madurado. Sí. Por ejemplo, cuando jugó la final, la primera, ¿te acuerdas con el Chelsea? Había un jugador del plantel que había jugado una final, que era Gundogan, que había jugado con el Dortmund. Bueno, ahora ya todos son campeones, o sea, ya sabe cómo se juega en este tipo de partidos. El que se le escapa con el Real Madrid, con los goles de Rodrigo, sí, que lo tenía sí. en el bolsillo. Bueno, todas esas cosas se sufren, pero yo creo después ustedes mismos en la selección. Sí, y por el otro lado también, el Arsenal pasa lo mismo. El campeonato pasado perdió increíblemente sí. la liga inglesa con el City y seguramente eso también le sirve de elección. Y como decías tú, sí, la selección pasa lo mismo. Los equipos se acostumbran, como se acostumbran a perder, claro. también se acostumbran a ganar. Y ya enfrentar situaciones de semifinales, de finales. Entonces eso es madurez futbolística. Ustedes sin las derrotas, por ejemplo, sí. cómo dolió la Copa América 2011, cómo el dolió mundial, Brasil. El Mundial de Brasil. Sin esas derrotas, probablemente... De hecho, esto lo hablamos antes ayer lo hablamos. No, ayer yo tuve libre. Ayer lo hablamos. No, que hablamos, que a mí me contó un ex compañero tuyo que cuando ustedes quedan eliminados con Brasil se juramentan en el camarín. Estamos todos llorando en ganar la Copa América. Estamos todos llorando en la ducha. Bueno, cuando pasó el llanto se juramentan sí. ganar la Copa América, pero no en el bla, no, bla, sino tenemos cada uno compromiso. En el club entrenarse mejor, para llegar, pero como un Ferrari a la Fórmula, es que, a la 2015. Además, quedaba muy poco, o sea, un año futbolístico a nivel de selección, que juegas cada tres meses, pasa volando.
Y lo teníamos muy claro porque uno se va viendo, va mirando con quién juega, contra quién. Y cuando uno se equipara y empieza a ver que claro. No perdimos por tanto, no, ¿sabes qué? Les creamos ocasiones y uno se va dando cuenta que está muy cerca y está a la mano. Oye, acá, bueno, la gente, tenemos el código QR para que la gente pueda mandar, porque acá la gente manda audios de WhatsApp, fíjate. ¿Ah, sí? Que. Ahí ya, tenemos audios. Así que vamos a ir contándole y mostrándole los audios. Pero acá quiero leer un comentario de Chinilo que dice, el de café es mufa. Va a pasar todo lo contrario de lo que dije. Va a pasar todo lo contrario. Va a pasar el Dortmund, va a pasar el PSG, va a pasar el Manchester. Perdón, va a pasar el Bayern Munich y va a pasar... Y va a pasar el Real Madrid. Oye, el Real Madrid, entiendo que, bueno, primero el Real Madrid es local, pero van a tratar de cambiar eso, quieren cerrar en el Bernabéu con la excusa del tema del Atlético de Madrid, claro, que van a compartir ciudad y mucha multitud. Igual, a ver, Madrid es una ciudad Carleto más que preparada. Que le da lo mismo. Pero igual, pero dijo, le da lo no, mismo. Pero bla, 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 bla. ¿Por qué no me decís que cerrar una llave en tu casa con tu gente no, es totalmente bueno, en el Bernabéu? Carleto dijo también, va a tocar todo el City, hay que ganarle a todos para ser campeón. Para ser y eso campeón. Es una de las máximas del fútbol que para mí no es cierto. ¿Cuál? Hay que ganarle a todos para ser campeón, no hay que ganarle, no, hay que ganarse los que te tocan. Si, no, se, claro. Puede, si, te si toca, se puede evitar, sí. Si se puede evitar, bienvenido sea. Pasa que el entrenador del Real Madrid tiene si no, que, no puede, Argentina en el Mundial. Claro. Le siempre ganó, que no te tocó. Le puede haber dicho, le tocó esto, pero bueno, le ganó. Y nunca se va a saber si te tocaban los mejores en el camino si hubieses llegado a la final también. Sí, eso es verdad. Tú, cuando te pones a pensar en la. No creas que te estoy metiendo el dedo en la herida, pero cuando te pones a pensar. Sí, pensé que no iba a ir peselado. Un ejercicio que yo siempre hago, que creo que es el dolor que tenemos todos, es la no clasificación a Rusia. Sí. Y el ejercicio que muchos hacemos es hasta dónde habría llegado ese equipo que ya estaba muy maduro y que era bravísimo en las llaves muere-muere, que tenía arquero, ataja penales. Era también bueno. Lo hablamos ayer, del equipo también bravo en el mano. Hablamos de eso. ¿Qué, hay la idea? ¿Alguna vuelta? Decir, nunca lo metíamos sabremos. Unos cuartos de final, una semi. Sí. Pero igual lo piensan, o sea, independiente. No, nosotros lo pensamos, sí. Lo pensamos, lo conversamos. No solo el de Rusia, porque en el de Brasil nosotros sabíamos que llegábamos a pasar Brasil. Y venía Colombia. Era Colombia. Que era ganable, sí. Conociéndonos muchísimo. Estaban con lo justo, sí, igual. Nosotros sí. Vidal en una rodilla, Medel de pero después estamos haciendo ficción. Si nos llegaba a tocar, jugábamos contra Alemania. Y habíamos venido de jugar en marzo del 2014 en Stuttgart. Partidazo. Contra Alemania. Yo creo que uno de los tres mejores partidos que la selección jugó era impresionante. Y los alemanes no querían enfrentarnos a nosotros. Pero dentro de eso, justo te iba a comentar, a mí siempre me preguntan por la final de la Copa Confederaciones, que debe haber sido para nosotros importantísima haberla ganado también. Pero para mí, personalmente, me dolió mucho más haber quedado fuera del Mundial. Que claro. Creo que eso era... A un jugador lo marca mucho más. Y aparte por cómo veníamos. Veníamos como entre comillas con el camino casi listo para la clasificación y se perdió las últimas 3-4 nosotros fechas. Nosotros perdimos la clasificación con Paraguay acá. Sí. El 3-0 que a nosotros nos hacen, nunca lo esperábamos. El partido se dio... No raro, sino que lo perdimos. Salió todo mal ese. Todo mal. Un autogol de Arturo. Creo que fue el 1-0. No me acuerdo muy bien si fue el 1-0. Sí. Estaba la discusión también de que Alexis no sabía si se iba al City o al United. Y venía como en otro. Se habló muchísimo de eso también. Pero yo creo, a mí como jugador de selección en ese momento y hasta el día de hoy, lamento mucho más eso. ¿Tú creís? Ponte tú cuando hay un. Sí. Como que se pierde el foco. Pero más que. Digo, ¿sentís antes del partido que van a ganar? ¿O a veces sentía ahí antes del partido que no estaban bien y que podían perder? Sí, mira, yo siempre he contado, estuve en dos planteles de fútbol en el cual me sentí el mejor. O sea, en la selección chilena nosotros podíamos partir perdiendo y nosotros sabíamos, tranquilo, lo vamos a dar vuelta. Tranquilo, no pasa nada. Pero siempre manteniendo, nosotros nunca cambiábamos nuestro plan de juego. Creo que eso es fundamental. Y después el Colo-Colo de Vichy Borghi nos pasaba lo mismo. Nosotros entrábamos a la cancha sabiendo que íbamos a ganar. O sea, no desmereciendo a los demás. Obvio, y después uno lo tiene que ratificar en la cancha con hechos. Entonces, eran las únicas dos veces que sí sentía ese poderío y la tranquilidad. Mira,
Bien. ¿Qué pasa, Vero? ¿Te... No estoy revisando acá. ¿Qué es lo que viene? Se le perdió la pauta. ¿Qué es lo que viene? No, sí, este programa es así. Empezamos. Oye. Tengo una anécdota con la Vero. Pero, ah, no, sí, pero la Vero sabe o no, una. No se puede. No, sí, no tiene que contarla. ¿Hay permiso? Sí, hay no permiso. No. Mario, ¿hay permiso? Mira, yo sé por dónde viene la mano, pero lo único que voy a decir es que yo creo que es el peor recibimiento que le han hecho a Jara en un equipo de trabajo. Ese peor recibimiento se lo hice yo. No, a cargo. Antes vamos a leer a la gente. Dice perfecto. Gustavo Salgado: Gonzalo, en la final de la Confederación le diste el coazo a Werner. Creo que fue en el grupo, ¿no? No, fue en la final. ¿Fue en la final? De hecho, en la final se estaba. Impusieron el VAR por primera vez. De hecho, esa jugada fue al VAR. Sí. Y me mostraron solamente amarilla. No. Todo balón. Corleone, Borussia campeón, Ricardo segundo. Verónica, eres lo más hermoso. Gracias. Mira, Cree Azul dice que para la Copa América 2015 Chile era el mejor Fórmula 1 posible, que ahí era el prime. Yo no sé. Sí, igual era el prime de Alexis, de Vidal, sí, de varios. ¿2014? Yo creo que... 2018. Yo creo que hay dos cosas. 2017. No. Yo creo que hay dos cosas. Primero, desde lo físico, el 2015 volábamos, distinto. Y el 2018 creo que la madurez para jugar un mundial era la precisa, la exacta. O sea, tú dices, dame la experiencia de 2018 en el en mundial 2014. Sí, porque finalmente, físicamente nos equiparamos todos. O sea, todos hoy en día... Todos corremos lo mismo, todos entrenamos de la misma forma, nos preparamos de la misma forma, pero la experiencia que uno va logrando a nivel de selección, jugando con los jugadores donde estaban también, creo que era el momento ideal. Mira, acá la gente pregunta, Gonzalo, Josemi 943 dice, perdón, Kilian dice, ¿el jugador más difícil que te tocó marcar o uno de los más difíciles que tú te acordí? Cavani. No. A mí siempre me molestaban mucho más los delanteros, los que se movían muchísimo. Sí. ¿Cómo? Mira, lleva dos semanas. Gonzalo Jara lleva dos semanas y ha entendido exactamente las palabras que puede usar o no, claro. Absolutamente consumido por TST. Dependiendo del programa. Dependiendo del programa también. La banda según el programa. ¿Sabes lo que puedes decir y dónde lo puedes decir? Estuviste muy bien. Creo que eso es tener sentido de ubicación. Muy bien. Pues dentro de la cancha. Tiene lectura de juego. Totalmente. La edad te lleva a jugar de esa manera. El pase largo de 50 metros. Qué maravilla era eso. No, más difícil, mira. Yo creo que en Inglaterra es que hay muchos. En Inglaterra jugué contra Drogba. Yo jugaba de lateral derecho. Ya. Para empezar, no jugaba de defensor central, pero la liga inglesa tiene algo que ninguna otra liga lo tiene, es por eso que también es la mejor del mundo. Cada fin de semana te toca marcar un jugador de selección, claro. O sea, no sé, te toca jugar contra el Chelsea en mi época, sí. Y marcar, no sé, a Malouda, la selección de Francia. O sea, para ti en tu duelo individual era un partido clasificatorio cada fin de semana. Después, no sé, te tocaba el United, Ryan Giggs. Cacha. Después sí. Te tocaba el Tottenham, jugaba Berbatov, Modric, Bale, claro. Por izquierda. Y así cada partido. Entonces, la liga inglesa, bueno, por eso también tiene un... ¿cómo se llama el...? Tiene una regla que es que el jugador, nosotros que no somos, claro, jugador comunitario, tenemos que tener un porcentaje de jugadores en la selección. Claro. No recuerdo, ponle los últimos dos años, un 70% de partido para poder llegar. Después, si eres jugador comunitario, tienes pasaporte comunitario, ya ahí no corre esa regla. Pero para jugar en la Premier League tienes que tener eso. No, y aparte me imagino que, claro, tú nombraste los grandes, pero también si juegas con un equipo, con de mitad de tabla. Claro, de hecho, te puede tocar el 9 de Irlanda. Yo jugaba en un equipo de mitad de tabla, en el West, claro, Bromwich, y mi equipo, cuando nosotros íbamos, había fecha FIFA, quedaban 3-4 jugadores, claro, entrenando. Se, claro, iban todos. Tenía, claro, compañeros Rumania, Escocia, claro, Irlanda, Nigeria, Camerún. Entonces todos iban a... ¿Jugaste en Anfield y en Old Trafford? ¿Cuál es la mística más especial de Premier? Anfield, una locura. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Old Trafford es mucho más grande, pero el estadio de Liverpool es... ¿Piel de gallina? Sí, sí, piel de gallina. Jugaba el Niño Torre en punta y Suárez, los dos. Ah, una cosa. Sí. Mira, ahí Bastián nos manda una pregunta para ti, pero yo creo que lo acabas de responder. ¿Cuál? La liga más competitiva de la que jugó y por qué. Sí. La Premier, sí. Pero mira, en Alemania me tocó jugar contra el Bayern Múnich de Pep Guardiola. Justo en mis dos años que estuve en Alemania. Yo estaba en el Mainz y el Pep Guardiola estaba en el Bayern. Ya, y usted tocó. Estaba Vidal también en el Bayern. ¿Te tocó allá en el Allianz Arena? Sí, en los dos, de local y visita.
y te tiro nombre, no sé, juega Hummels, el arquero Neuer, Robben, mira, los tres de arriba eran Lewandowski, Robben, Philipp Lahm, Lahm de lateral, sí. Schweinsteiger en el medio. Jugaba con con Vidal. Jugaba en ese equipo. Puta, no me acuerdo. Jugaba Javi Martínez. Lo que Javi pasa Martínez es que a veces entraba, no jugaba. No quiero ahorrar. Pero tenía un equipazo. Pero podría tirar varios. Dime. Pero no quiero ahorrar. Erra. Xavi Alonso estaba, ¿no? Sí, sí. Xavi Alonso. Bien. Erray con lo que dices todos los días. Por eso, Müller. Es que ahora voy a buscar un perfil menos errático. Voy a cambiar mi perfil a un poquito menos errático. No. Porque me caliento mucho. Voy a hacer una cantidad de barbaridad. Voy a hacer un poco el nivel. Miola, Tomás Miola. Mira, la gente quiere saber de tu presente. Si ya estás retirado y si vas a hacer despedida, que está muy de moda ahora. Sí, pues me retiré. Está muy de moda retirarse. Y hacer despedida. Oficializarlo y volver a jugar. También muy de moda, está como de tú, moda. Hernández, ahora Felipe. ¿Volvería a jugar? ¿Volvería a jugar? ¿Si se te da? No, no creo. Ay, así no. Que, etapa cerrada. Para mí sí. Ya. No, y no le tengo. Bueno, lo dije el otro día, creo que. Me lo he tomado muy bien, no tengo miedo al retiro. Ya. No le tengo. Y también creo que porque me mantengo ocupado, paso todo el día en el canal. Si no es durmiendo, no me da verdad. Si eso, eso ayuda muchísimo. Totalmente. Sí. Cuando la mente está todo el tiempo en estado de ocio, sí. Yo creo que te extrañas lo otra, que no tienes. Y otra cosa, empecé a jugar mucho pádel. Esto no es porque. Bueno, es un boom, pero me ha ayudado a competir y porque tengo eso de estar moviendo. Es competitivo. Es competitivo. Qué bueno. Entonces, hazme un top 5 de jugadores. Ex jugadores de fútbol, actuales jugadores de pádel o actuales jugadores de fútbol en el orden. Puedes incluir a Pamela Díaz, que la viste el otro día jugando. No juega tan bien. Carmona, el primero. ¿Primero Carmona? Carlos Carmona, el primero. A Edson Puch, sí, no lo vi jugar. Dicen solo que era una locura. Solo por imágenes, tengo que verlo en vivo. En vivo otra cosa. Siempre. Pucha, no sé. Ahora, compadre, ¿cómo anda? Jorge, el Jan, juega muy bien. Son más jugadores de pasar pelota, mucho volumen, no trae, tanto de ataque. Sí. El que nos ha sorprendido mucho gratamente, el Mati Fernández. De hecho, en la mañana jugué hoy día con el Mati Fernández. Es increíble cómo el jugador que tú veías con la tranquilidad, la calidad para jugar, he llevado al pádel. Qué locura. Sí. Es increíble de cuánta calma tienen, cómo piensan dónde jugar, dónde meter las pelotas. Esta pelota más lenta, ahora más larga, un globo. ¿Estás adicto al pádel? Como sí. Porque los que nombraste, creo, Juan, no paran de jugar pádel. No paramos. De hecho, ahora tenemos un grupito. Alguno basta con ganas de hacerse una cancha en su propia casa. ¿Sí? Ah, eso no lo sé. Más allá no lo sé. Pero ahora, por ejemplo, en la mañana jugué con el Fabio Orellana y con Matías. Y Claudio Valdivia. Y la mañana tengo partidito con Jan, con Bose, Pipe Seymour y el Fabio Orellana. Mira, lindo grupo. No, tenemos un grupito. ¿El ser tiempo ahí? No lo permite. No tenemos permiso. Porque juegan servicio. En la mañana, pues si juegan en la noche. No, ¿sabéis qué? Es por los tiempos. Sí. De hecho, no, algunos tienen radio. Claro, otros, claro. Entonces. Hoy día, por ejemplo, Matías fue a dejar a su hijo al colegio, el Fabio fue a dejar a su hijo al colegio, yo pasé a dejar al mío y ya nos juntamos a las 9 y jugamos. Bueno. Porque son los momentos, pero en la tarde ya, no sé, algunos tendrán en televisión, otros radio. El Fabio no hace nada. El Fabio... Toño casa. Oye, nos están llegando muchas preguntas para ti, Gonza, así que vamos a aprovechar a la gente que sigue escribiendo en el chat de YouTube. Le vamos a dar unos minutitos o si no, nos mandan sus audios de WhatsApp al código QR que aparece ahí. Hacemos una pequeña pausa, no es para tanto, y a la vuelta exprimimos con preguntas a Gonzalo Jara, acá en No es para tanto.
para tanto en su segundo blog. ¿Qué pasó? Estoy saludando a la gente. ¡Ay! Tu público. Estoy saludando a mi público. De TikTok. Estrella, ya. ¿Te han subido los seguidores desde que estás acá en No Es Para Tanto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, un poquito, sí. Sí, la verdad que bien. Un poquito. Sí, pero vamos, tampoco. Primera semana, así que me están... Pero sí, me han llegado por los videos colaborativos que han salido. ¡Insulto! Claro. ¿Estoy qué? He ido mejorando. ¿Tiene pareja? ¿Amiga? Sí, ¿Polola? Estoy casado. Ah, está casado. Estoy casado. ¿Me querés invitar a carretear? No, porque cuando uno suma seguidores, llega de todo. O sea, no, sí. Por eso, pero no, pero llega de todo. No me quejo. ¿Pero tú te refieres a joteo virtual? Sí. Ah, pasa. Pasa, mira. Pasa. ¿A ti no? Pasa, sí. O sea, piropos, pero no así como joteo. Claro, joteo, no lo invitas para a salir. Para mí el joteo es como algo más. De hecho, que se pueda dar. Claro. De hecho, ahora se usa más como. No, la conocí por Instagram. La sí, conocí. Sí, antes era más. Bueno, Tinder. Antes más había que lucharla, había que ir a la disco, sacar a bailar. Sí. Sí. No estamos, pero igual, estamos igual, yendo para otro lado. No, está perfecto. A mí, yo creo que nosotros somos de la época de la disco. De la época de la disco, donde sí. Para el hombre es difícil ir a la disco. No es fácil. A un tipo se le ocurrió empezar a hacer reggaetón. Gracias a Dios. Gracias, Daddy Yankee. Sí, gracias. Fácil, o sea, sin Daddy Yankee, todos estaríamos solteros. Yo tenía que esperar 3:30, 4 lento para cruzar la pista. Claro. Y esa que la sacaba a bailar y que te decía no, y seguías caminando para que tensión. No se. No, qué terrible. Para que no te molestaran tus amigos. Sí, para que claro. No, si iba al baño. No, increíble. Ahora, gracias a Daddy Yankee, todo entre comillas, con muchas comillas, se volvió más fácil. Dentro de lo difícil que ir a una discoteca, encarar, que te vaya bien, recibir los 60 no por noche, mientras uno saca a bailar. Hay que tener. Hay que tener. No, yo me mandaba un velódromo entero, daba vueltas, 4-7 vueltas. ¿Sabes qué? Vamos a jugar para afuera, chao. Sí, pero es verdad, son épocas distintas y el Instagram igual ayuda porque digamos que hay mucho Photoshop en Instagram igual. Sí, sí, entonces todo. Sí, hay gente que acá hablamos que antes Instagram ponía cuando uno. Sí, acá lo hablamos. Cuando uno ponía me gusta. Era sapo. Sí, porque antes cuando ponía todo lo que pasaba. Cualquier una persona. Una locura. Sí. Demencial era. A menos que te tengan bloqueado de Instagram. ¿Están bloqueados? ¿Han bloqueado parejas? ¿Por qué lo dice? ¿Han bloqueado parejas? Tiene que ver con la anécdota de usted. ¿Qué la vera sabía? Yo. ¿Qué te yo pasa? Creo que. Ay, ya caché, ¿para dónde va la anécdota? Yo creo que. No, si quieres, no, cuenta, yo no tengo. Yo creo que la Vero tenía bloqueado a Gonzalo. Yo creo que por ahí va. ¿Le pegué? Sí. Sí, ¿sabes qué? Mira, espera. Sí, sí. Explícalo porque si no, va a quedar como que algún día yo me hice que lindo claro, o que le escribí. Sí, no, vamos a aclarar. Mira, el fin de semana nos tocó juntos la previa del Superclásico. Y yo estaba haciendo una historia, dije lo ya que voy. Hiciste etiquetar y voy no a pudiste. No. Tú parece que querías hacer una historia. Sí, y empieza a grabar Gonzalo y de repente me dice, "Vero, te tengo que decir algo." Y yo muy tranquilo yo. Con mi calma. Caballero. Normal. Te busqué en Instagram y me tienes bloqueado. No me aparece. Y la Natla al lado. Incómoda. Momento incómodo. Pero ¿sabes qué? Fue como inmediato porque Gonzalo me estaba por decir lo que me iba a decir y yo ya sabía lo que me iba a decir porque... ¿Te acordaste? Me acordé de lo que hice hace 5 años, 4 años. ¿Pero por qué? ¿Lo importante es el por qué? Si lo importante es el por qué. No, pero... No, si quiere guántelo a mí, no me pasa nada. No, me resbala. Mira, vamos, a ver. Las mujeres no somos nada. De hacer esto. Lo que pasa es que a mí, yo tengo muy mala memoria y se me olvidan las cosas. Lo cuento, ¿no? Sí, cosa, ya no hay privacidad en esta vida. Ya. Vamos. Yo soy amiga de la ex señora de Gonzalo. Entonces, cuando llegó el momento de la separación... Ya entendí. Las amigas son así. Le yo pidieron, soy así. Le pidieron. Mi amiga me dijo, por favor, bloquea a Gonzalo para que no vea nada de lo que hago. Y yo le hice caso como buena amiga y lo bloqueé. Y después pasaron los años y se me olvidó. Y nunca pensé que íbamos a ser compañeros de trabajo. La vida da muchas vueltas. Están contando es. Esta historia. Sí. Sentados en la misma mesa. Así es. La vida es así. La vida es así. La vida da muchas vueltas. Ya, pero ya lo desbloqueé. Doraya, sí. Ahora te puedo etiquetar. Me puedo etiquetar. Somos una familia ahora. Podemos somos compartir una foto sin ningún problema. Ahora sí. Oye, hay Champions femenina en la pantalla de TNT. Oye, 13 partidos de Champions femenina, una cobertura que empieza el 19 de marzo, no queda nada, la próxima semana.
Arrancamos con los cuartos de final y además vamos a transmitir la gran final que va a ser el 25 de mayo en Bilbao, España. Qué lindo, Bilbao. Oye, hay unas figuras, pero figurazas. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, vamos con las imágenes para contarle a la gente, ¿Marie? Porque sí, Marie Antoinette Catoto. You know, baby. Delantera del PSG. Sí, tiene 25 años. Ella es una de las figuras de estas promesas que le vamos a decir a la gente, atención por las pantallas de TNT porque no se puede perder a... No se ve. Tenemos acá atrás. Se ve. Si lo pueden tirar a la pantalla. Ahí. Pantalla. Ahí estamos. Ahí está. Pero además está Lili. Johannes. 16 años. Eso es lo que yo quería decir. Apenas. 16 años. Imagínate jugando ya instancias definitorias de... Ahí está. De Champions. ¿En qué estaba uno a los 16 años? No, y ya tiene 4 goles en la temporada. Una locura. O sea... Un nivel espectacular que vamos a vivir en la Champions femenina que usted lo va a poder ver por las pantallas de TNT Sport. Así que invitación realizada. Calentemos la fecha. A ver. ¿Qué viene? Yo le voy a decir cuáles son los partidos. Vamos a recordar algunos... Yo la gozo con el audio, yo la gozo. Quiero preguntarles, apelando a la honestidad de cada uno, ¿cuántos partidos de la fecha van a ver? Yo mañana tengo una cita a las 12 del día. Yo con Everton de Viña del Mar, con Ñublense. Y Quique Cobresal yo lo vería, puedo porque trabajo. Espérate, pero tiremos los horarios. ¿Pero horario? Hoy día, 8:30, juega el puntero del fútbol chileno. Ah, 8:30, bien. Aparte, pero estamos al aire. Ay, verdad. Tengo pero hasta las 9, ahí lo es. Mañana a las 12 tenéis pádel, Everton Ñublense. No lo vas a ver. No, tengo a las 9. Yo lo veo. Después llegamos al Everton Ñublense. 6 de la tarde, la Hugo Higgins. A ese voy. A ese voy. Después el partido, el Ludo, es Cobreloa, Unión Española, 8:30. Está 8 bueno, media. Lindo partido. Bueno, para hacer una previa. Domingo, 2 así, recién despertando, Huachipato, Copiapó. Ese partido tiene historia. Ese partido es en el CAP. En el CAP. Pero es a la misma hora que Coquimbo Colo Colo. Ese lo ves. Ese lo veo. ¿Le agarraste cariño a Coquimbo? Mucho. No, mucho. ¿Le gusta que le vaya bien? Sí, sobre todo por la gente que trabaja, los doctores, los kines, los utileros. Yo creo que uno se encariña viviendo ahí adentro, se encariña más de esas cosas. La gente también, la gente va mucho al estadio. Sí, muy hincha de Coquimbo. Muy hincha. Domingo a las 6, Palestino, La Calera, clásico árabe. Clásico árabe. Buen partido. Y domingo a las 8:30, Católica Audax, lo comenta este señor. Por primera vez comento a Católica. Hay que ver. Por primera vez comento a Católica. Sí. Mira. Bueno, duelo interino va a dirigir Nelson Tapia. ¿Sabe? Católica no gana un partido de local desde septiembre del año pasado. ¿Va a jugar Santa Laura Católica? Sí. Ya, de nuevo. Oye, pero tiene ya cosas avanzadas, parece como un Milito, ¿no? ¿Te dirigió a ti Milito, no? Sí, el otro día lo hablamos ahí en el programa. ¿En estudiante o no? En estudiante. El otro día lo hablamos ahí un poco en el programa por... creo que es el... prototipo de entrenador que a la Católica le gusta. Ahora, si bien es cierto, Milito es un tipo muy, muy ordenado, que le gusta meterse no solamente en el fútbol profesional, sino que también en, claro, inferior. Inferior. No sé si hoy en día lo tenga eso, pero sí, le fue bien en Argentino Junior, en su última pasada también. En Estudiante no fue, sí, relativamente bien ni tan bien, pero... Era un entrenador muy distinto a lo que le gusta al hincha de Estudiante también. El hincha de Estudiante, sí, es mucho más bilardista. Totalmente. Otra escuela. Exacto. De hecho, a mí me tocó ir a Everton Estudiantes de La Plata, en el 1 de La Plata. Me tocó. Y es increíble que las barridas se celebran. Sí, desde una barrera, pero se celebra como si fuese un gol. Sí. Es increíble. Es muy importante lo que dices porque para los entrenadores que les gusta jugar bien al fútbol en Argentina, es muy difícil. Porque la gente, claro, el hincha, la euforia que hay en el estadio te lleva a jugar a otra cosa. Claro. No, a ellos no le importa si juntaste 30 pases antes de hacer un gol. Te pifean. El hincha de Boca, le importa que Boca gane. Claro. Da lo mismo si después juega... Es por eso que Almirón en Boca también tenía una forma de jugar. Todos los entrenadores que van a Boca terminan jugando 4-4-2. Porque no pueden jugar de otra forma. El hincha le requiere y le exige ganar. No hay otra cosa.
No hay claro. otra cosa que ganar. Y ahí el estudiante pasa algo más o menos con el estilo y todo eso. El estudiante lo exacerba. Sí, exacto. Estudiante mucho más todavía. Sí. Estudiante. ¿Y tú mucho más. Dejaste amigos allá? Sí, tengo muchos la amigos. Gata. Sí, la gata. Gata. Sí, Gastón. Tengo muy buena relación. Bueno, a Gastón lo tuve acá en la Universidad de Chile. Ah, sí. Ah, verdad. Pasa que hay una historia larga. Yo tenía mi contrato, mi precontrato firmado y yo iba independiente, al independiente de Holland. Ya. Ya. Iba a estar con el gatito. Y finalmente no se dio. O sea, estaba todo arreglado, no se dio, pero un par de cosas. Pero con otro gato, el. El gato Silva. Gato Silva. Claro. Sí, bueno. No, la otra es la gata. La otra es la gata. La aclaré. Sí, pasa que en Argentina. Que te digan gato, sí, en Argentina que te digan gato. No, pero iba independiente y no se dio. Y a la semana, cuando Gastón supo, me dijo: no, vente a estudiante ahora ya. De hecho, todavía tengo contacto con el gerente, con la gente del club también, y siempre me dicen, hoy día estudiante vive una realidad muy distinta a la que me tocó ir a mí. ¿Por qué? Porque la inversión que el club estaba haciendo, la estaba haciendo para terminar su estadio. Ya. Entonces, es algo, fue un tema también que el otro día conversamos en Pelota Parada, de por lo que está viviendo Católica hoy día. Claro, claro. Que, en Estudiantes de La Plata, en esa época, se estaba terminando el estadio único. Claro. El estadio uno, perdón. Uno. Entonces, lo único que ellos querían, su dinero, y la Bruja Verón lo dijo, es para el estadio. Nosotros vamos a tratar de. No vamos a tener un equipo protagonista, ni con grandes refuerzos, ni menos quizás clasificando una Copa Internacional. Si caía una Copa Internacional, bienvenida sea, pero claro. No se iba a armar un plantel para eso, claro. Y la gente lo entendió de esa manera. Pero ellos, los dirigentes, siendo frontales y diciendo, mira, nosotros, nuestra prioridad claro. es invertir acá. Tú decís que acá en la Católica no se ha hecho tanto eso. Es que como... no lo sé, ya. Porque el discurso que yo he escuchado, por ejemplo, de Universidad Católica, es que los dineros van en forma sí, separada. Sí, son diferentes, claro. Son proyectos diferentes. Pero claro, hoy en día el costo, quizás cuando comenzaron a hacer el estadio sí, hace es, dos, tres años sea, atrás, con la ha cambiado inflación, muchísimo. Sí. Cambió mucho. Entonces, no sé qué tan real sea. Oye, pero tú jugaste, bueno, dijiste Inglaterra, de la mejor liga para ti en la que jugaste, pero también estuviste en una ciudad como La Plata, que vibra sí. con el fútbol, o sea, es una locura, los fines de semana se paraliza la ciudad, y a la semana también, porque son buenos para la siesta en La Plata. Sí. Son muy buenos para la siesta. Pero ¿qué significó para ti haber llegado en esa etapa de tu carrera a una ciudad así, donde el fútbol es... Ciudad universitaria. Sí, claro. Ciudad universitaria. Yo siempre dije, cuando me preguntan, tuve la oportunidad la otra vez de hablar con Altamirano cuando pasó claro. De Huachipato allá. No era amigo mío ni nada, sino que tuve contacto porque me escribió el kinesiólogo de estudiante. De estudiante, y me dijo, no, estuve con Altamirano acá, estaban concentrados, y ahí me puse a hablar. Perfil estudiante. Cero perfil estudiante. Claro. Pero hoy día lo que juega estudiante es muy distinto. Entonces, yo siempre he dicho, ojalá hubiese tenido la oportunidad de ir joven a estudiante o al fútbol argentino, porque creo que es un fútbol que no se juega en ningún otro lugar. La forma, con la pasión, lo que te lleva a jugar a ser competitivo, pero totalmente, creo que no lo viví en otro lugar, en otra liga. Mira qué increíble. Vamos a aprovechar que está Gonzalo para revisar partidos de la fecha. Partidos como el de la U O'Higgins. La U juega con O'Higgins, un partido entretenido, los dos tienen 9 puntos, la U tiene un partido menos. Y vamos a revivir ese 8-1. ¿Esto fue fecha 2 o no? Sí, sí, fecha 2. Pero me parece que la U no había ganado el primer partido. No. Porque te acuerdas que llegaba con críticas. Creo que fuimos a, no me acuerdo si jugamos con Cobresal, no me acuerdo qué partido fue. Pero tú no jugaste en la primera fecha. En la segunda. Gol de Lescano. Lescano. Ese fue como minuto 4. Y acá empezó la famosa trituradora. Es Corujo, fue ¿no? portada del U. Corujo. La U quedó fuera de la Copa Libertadores con River Plate. Qué gol este, ¿eh? Ubilla. ¿Qué jugador Gustavo Canales? De los delanteros que me han encantado. Creo de los 9 que he jugado. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. ¿Este gol ya lo vimos? Ya lo vimos. Ese era el 1-0. Ese peinado Johnny, el que tenía, se lo hizo mucha gente después. Estamos repitiendo los goles. Ahora estamos. Ahora, 1-1. 1-1. Corujo. Volvemos a gol del Chiche Corujo. Acá el clasiquero Vinosa. Toca para. Clasiquero. Y ahí Ubilla. Buen gol este, ¿eh? Golazo. Sí. Ya, 2-1 ahí, se 2-1. Encaminaba la cosa. Volvemos, 1-0, gol de O'Higgins. El duende, Lorenzetti. Para que se entienda que fue una remontada, ¿no? Sí. Buen tipo. ¡Ya
diablos, señorita? Es Matías Rodríguez. Otro de nuevo, otro de Lorenzetti, Lorenzetti por dos. Yo estoy hablando de fútbol. Ah, creo que el Lor hizo tres acá. Hizo tres. Hizo sí. el último también. Sí, sí, sí. El del minuto 90 y ahora algo. Me acordé. Aquí. Ese Ubilla peleando. Estado Canales. Segundo palo. Qué jugado, la pelota que le mete. ¿Tú estás para la patada del refrigerador o no? Sí. Sí. Ah, Pato. Sí. Buen delantero el Pato Rubio. Siempre en mis libros el Pato Rubio. Y acá. Sería Gustavo bueno. Canales. No sé quién va por allá. Vamos, ahí está. Vamos a ahí asumir sí. que fue Ubilla. No, volvimos a empezar. De nuevo, gol de O'Higgins. Y son dos goles de O'Higgins este partido. 4-1. Acaba de vuelta el 4-1. Vamos, 6-4, claro. Hizo 5 Lorenzetti en verdad en este partido. Oye, ya, pues, pero llegaron, Gonza, llegaron al camarín. ¿Qué, mirá, ¿qué hacían? Porque qué onda ganar 8-1. Bien Ubilla ahí. Era euforia total. Vale, Gustavo. ¿Quién está al arco, Lucho Marín? Creo que sí. Bien, bien, Gustavo. No, es Lucho Marín. No, no sé. Ya, acá, pelota que mete. Guzmán Pereira. Banana Suárez. Seba Ubilla. Ubilla y Yerquito Leiva. Yerko Leiva. Yerquito Leiva era un. Muy buen proyecto. Muy buen jugador. O sea, hoy día está en. Creo que está en Curicó todavía. O'Higgins, O'Higgins. ¿En O'Higgins? ¿Fue O'Higgins de Curicó? Sí. Ah, ok. Pato Rubio. Yo ya me perdí. Hasta el último, menos mal me dijeron. Este no es ahí. Claro, exacto. No, este es el gol de Lorenzetti, el tercero. Golazo. Pocas veces un equipo chileno hace 8 goles. Cuando ya vais perdiendo, no sé si te ha tocado alguna goleada en contra, y cuando ya vais 4-5-0, tú decís, basta, que se acabe esto y. Que cierren el estadio y me quiero ir. Y todavía te ven que te quedan 30 minutos y no sabes qué hacer. Sí, ha pasado mucho, sobre todo cuando empiezan a sobrar la jugada sí. y todo eso. Pero bueno, en ese partido no pasó eso. Pero yo creo que el mejor respeto que le puede tener uno a un rival nos pasó Chile-México. Es seguir porque empezar a tocar la pelota para atrás, sí. empezar a hacer lujo, cosa creo que se puede prestar para pelear distinto. Entonces, el mejor respeto, el más grande, yo creo que el que sigue jugando igual, sigue buscando el gol. Sí, bueno, el relato, güey. Y está bien. Sí, y está ¿sabes bien, por qué sabes? Esto no es la Copa Oro, porque en la Copa Oro no juegan bien, los mejores. Está muy bien. Ese partido de Puch. Basta, señor sí, Martinovi. Oye, nos queda un minuto. Yo quiero, Gonza, que. Que hay saludos. Sí, pero quería preguntarte por cómo ves este partido de la U con O'Higgins, porque los dos llegan bastante bien. Lo contesta sí. en TST. Lo contesto de 7 a 9. De 7 a 9. No, bien. Pero hombre. No, bien, pincela. Yo creo que la U hoy día tiene un margen muy grande de ganancia. Hoy día la U creo que va a ir creciendo después de este. No solo el triunfo, sino que cómo lo ganó. Sí. Yo creo que se impuso por ahí al Colo-Colino. Yo soy hincha de la U, no tengo que decir, no tengo ningún problema. Pero hay que ser objetivo. Creo que la U lo ganó bien el otro día, lo planteó muy bien, hizo el gol, se encontró con el gol. Colo-Colo después el segundo tiempo, pero creo que la U hoy día tiene mucho margen para crecer sí. también. Va a estar bueno ese partido, ya. Y lo que va a estar bueno en la próxima semana también de No es para tanto, muchachos. Terminamos la primera semana. Con o sin saludos. No, sin saludos. Y nos llegaron buenas noticias porque parece que hay continuidad, al menos hasta fin de año. ¡Vamos! Así que vamos con No es para tanto. Citado la pauta ojo, no se respetó. Ojo con la citación sí, que la manden. Pauta, porque... La pauta. Gracias a ti, Gonzalo. Pues la próxima doy la vuelta por el otro lado. Así paso, no paso por la casa. Lo más grande es la casa. Nos vemos el lunes. Carita, te amo.